Hola, hola a todos, soy Josué, y gracias por acompañarme en otra edición de C-Blog. Hoy voy a dirigirme en español porque quiero hacer una pregunta a todos, quiero dirigirme a todos de la comunidad habla hispana aquí en California, en los Estados Unidos, en México, y especialmente Latinoamérica. Porque he tenido una pregunta y viendo los sucesos recientes, me estoy haciendo la pregunta más y más. Y creo que es bien importante que sea respondida porque hasta hoy creo que tengo la respuesta, pero no, no he ganado una respuesta definitiva. Y pues aquí lo escribí en una carta para que no se me olvide. La carta va como siguiente. Hola, mis hermanos y amigos. Dios les bendiga. La razón que estoy escribiendo esta carta es para obtener la respuesta a una pregunta que me he hecho últimamente. Me pueden responder cualquier persona, pero mi preferencia sería personas con persuasiones izquierditas, pues específicamente quiero escuchar su opinión. Esta pregunta es, en mi opinión, económicamente racional, pues mis observaciones son simplemente económicos, teniendo yo un fondo académico en la contabilidad. La pregunta se trata del tema del socialismo. El socialismo, como yo he logrado a entenderlo, es cuando el gobierno toma la responsabilidad total de la economía de la nación para distribuir las riquezas igualmente entre las personas. Mi pregunta es cómo solucionarían los dos problemas que resultan en tratar de implementar un sistema económico socialista, que son la decadencia de calidad de productos y servicios y el racionamiento. Los dos problemas suceden por el aumento de demanda, pues los servicios dados por el gobierno y la falta de recursos para suplirlo. Déjame recordarles que el gobierno no produce riquezas de sí mismo. Las entradas del gobierno vienen por medio de impuestos o de colaciones de cuotas. Cuando estás tratando con recursos limitados, la calidad de servicios decrece porque la importancia es dada en tratar de suplir la demanda de las personas hasta el límite. La falta de recursos forza al gobierno a el racionamiento de los productos y servicios. Si pones los recursos en una área, lo tienes que disminuir en otras.
¿no? Tal vez evidente en la sistema de Cuba, ¿no? Tienen el mejor sistema de salud, digamos, o de hospitales, pero las personas apenas pueden mantenerse, ¿no? Para mí, esta clase de decisiones son inevitables en este sistema económico. Se me hace más lógica que los negocios tengan más control sobre los recursos para que ellos, como Adam Smith propuso, usen los recursos en su especialidad y ofrezcan los mejores productos posibles. Tal vez todavía estoy ignorante de otros factores, pero esa es la razón por qué pregunto a ustedes. ¿Tienen ustedes soluciones? Esa es la pregunta que nada más creo que yo debía hacer, pero todos, pues más y más en los Estados Unidos hay decisiones, leyes, regulaciones que están poniendo más el control de la economía de la nación en las manos del gobierno. Y pues no sabemos cómo esto va a resultar, pero por eso debemos hacer estas preguntas. Espero que ustedes se hagan esa pregunta y, no, y la respondan por sí mismos. Y si tienen soluciones, pues quiero escucharlas, especialmente en este tiempo, porque no veo un rayo de esperanza al terminar, al fin de esto. Pues eso es todo y no nos veremos la semana que viene.